Es así. Arranca la partida, fase de Pixie Vans. Primer banel de Yasuo. Jai, no lo vas a jugar. Van de Kassadin, este es nuevo. Bueno, Raru, nada que no nos hayamos perdido. Cloud9 probablemente también banea a Tristana. Kog'Maw que se los quitan a Sneaky. Indispensable ese ban, en mi opinión, contra Cloud9. Ahí está esa Tristana que hablábamos antes. Cloud9 que muy probablemente va a querer banear a Maokai por el uso que le da a Werewraith en la partida anterior. El problema es que haciendo eso dejan a Gragas abierto. Aquí lo que no puede hacer Complexity es banear a Maokai o a Gragas, porque si no, error grave en mi opinión en esta fase de Pixie Vans. Vamos a ver con qué cierran. Podrían cerrar, por ejemplo, con Morgana. Con Rengar va a ser para Meteos. Y aquí Cloud9, Quentin contra la espada y la pared. A ver qué hacen. Mira cómo sonríe ahí Robert Exley. Yo baneaba a Gragas. Yo baneaba a Gragas también. Déjale esa Maokai abierto, que lo cojan. Y contra Maokai sí que es cierto que, bueno, no puedes jugar la Nidalee de Balls. No es una mala respuesta, ni mucho menos. Vamos a ver con qué cierran los chicos de Cloud9. Al final va a ser con el Ziggs de Broly. Eso también es una decisión. Decisión buena esa. Vamos a ver qué eligen, como dice Raru. Si se aseguran o uno o el otro. Así que cuenten. Lástima ese Maokai para Werewraith, pues ir a por ese Maokai. Francamente, los dos top laners ahora mismo tier 1 en competitivo, sin duda. Vamos a ver con qué cierran. Tiempo pasa, en Complexity siguen hablando, no lo tienen demasiado claro. Sigue pasando ese tiempo. También importante quitarle ese Ziggs a Broly para que no puedan congelar la partida indefinidamente. Wow. Pues al final ni una cosa ni la otra. Elise que se aseguran para Kev. Esto muy probablemente signifique Gragas y Braum para Cloud9. Casi seguro. Vamos a ver. De momento no lo tienen nada claro. Yo creo que ese pick de Gragas Braum debería ser inminente para los chicos de Cloud9. Aunque también considerando que no hay hipercarry sobre la mesa, quizás el pick de Braum dé un salto relativamente hacia atrás. Trace del Demon Nation está abierto, Morgana del Demon Nation está abierta. Champion Pool muy competente el que tiene el support de Cloud9. Ahí está ese Braum y Syndra. Interesante, Quentin, interesante que prioricen hasta a este nivel la Syndra de Jaime y Gragas. Ni Maokai piqueados en las dos primeras rondas de picks de cada equipo. Complexity que tiene ahora su turno. De momento nos están enseñando a Evelynn. Si se confirma esta Evelynn, tendríamos Elise top. Mucho tiempo que no vemos a ese personaje. Pues de momento, el tiempo avanza, Raru. Y los campeones, bueno, tenemos tres. Hay que tener en cuenta que la fase de Pixie van relajadas, ¿eh? Sí, no. Complexity de... digamos que no. Si lo tienen claro, lo están discutiendo mucho. Y al final se van a hacer con Orianna y con Morgana. Evelynn se queda en la selección de campeón todavía. Y vamos a ver qué eligen Jai y Sneaky. Jai que sabe que va a jugar Syndra. Syndra contra Orianna no es un emparejamiento desfavorable para Jai, ni mucho menos. Sneaky, que lo normal es que elija su AD carry, teniendo en cuenta que Tristana y Kog'Maw ambos baneados. Jinx puede ser una muy buena opción. Corki también puede estar ahí. Pues no, Twitch y Evelynn. Wow, la rata, Raru. Ahí está, es una buena partida para que Robert Exley saque a pasear su Corki. Ni que se hacía con la rata. También un pick con mucho peso. Lo que me está sorprendiendo muchísimo es lo muy increíble que parece que esté sobreviviendo tanto Gragas como Maokai. Tantas rondas de picks. Vamos a ver con qué cierra Complexity. Yo creo que el pick de Maokai debería estar ahí ahora mismo por su composición. Me cuadra más que el de Gragas. Aún así, evidentemente, Gragas sigue siendo una muy, muy buena opción. Así que cualquiera de las dos opciones es válida. También está Irelia.
Pero yo creo que si se coge Gragas como Maokai, Bols va a jugar Nidalee en la top lane, a la espera de lo que juegue, de lo que juegue Complexity. Les falta de carry top laner, ahí está ese Corki del que hablábamos para Robert Xlee. Maokai para Whiterise. Y yo creo que esto se cerrará probablemente con una Nidalee para Bols. También podría optar a jugar ese Gragas, sin duda, para montarse el combo de bursteo máximo. Aún así, Gragas no es un personaje que tenga mucha sinergia con Twitch. Cuando juegas ese Twitch lo que te interesa es que los rivales estén lo más juntitos posible. Yo creo que el pick de Nidalee, insisto, gana bastante peso por la composición de Cloud9. Pero a ver qué priorizan ellos, que es lo importante. También nos han enseñado los chicos de Complexity que prefieren jugar Maokai antes que Gragas. Es un dato importante que habrá que recordar. Pasan los segundos en Cloud9, de momento no lo tienen nada claro. Fase de Piximans muy lenta la que estamos viviendo aquí y ahora. Pues va a ser un gran campeón, Rarum. Y ahí está. Ahí está, sí señor. ¡Mundo! Que volverá a la grieta, con eso cerramos los 10 campeones para esta partida. La cuarta de la jornada en el equipo de Complexity. Vamos a tener a Whiterise con Maokai. Kez jugará Elise, Proly con Orianna. Robert Xlee con Corki, o más conocido como ¡Date por derrotado, Nuatu! Y Bubadub con Morgana. Y las filas de Cloud9 tendremos a Bols en la top lane con Mundo, Meteos que va a jugar Evelynn, Hai en la mid lane con Syndra, Sneaky que va a jugar a la rata y Lemon Nation a Brown en la posición de support. Nos pondrán esas votaciones de los eSports, votaciones que debería ganar Cloud9 70 y poco a 20 y bastante. Vamos a ver cómo están. Ahí está, bueno, 70 y bastante, a 20 y poco. Oye, Raro, yo creo que está bastante por detrás, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? A ver, cuando... ¿Se ha ido el cartel? Ahora mismo. No, ahora mismo ha salido el siguiente. Sí, bueno, ya lo comprobaremos con los tiempos de la partida, porque si no... A ver. Podéis votar por Twitter con esos hashtags CallWin o C9Win. Ahora lo comprobaremos con los timers de la partida, ambas composiciones... Que pintan bastante bien, sin duda el pick de Mundo últimamente ganando bastante peso. La línea Mundo con Maokai, hace falta recordar que la W de Maokai hace daño en función de la vida máxima del rival, así que contra Mundo esa W pica bastante. Un buen personaje sin duda Maokai contra Mundo. Su control de masas para evitar que vaya donde quiera. También está ahí la Valkyria de Robert Xlee, la Maraña. El hechizo oscuro por parte de Morgana. Por eso me sorprende bastante el pick de Mundo. Por eso me sorprende bastante, francamente. Pero bueno, vamos a ver si Mundo funciona. Mundo es un gran campeón. Simplemente tú haces la del correr. ¡Mundo va donde quiere! Y ya está, ahí tiran machetes, corres, te lo pasas bien. Es un personaje entretenido. Arranca la partida, por cierto, Maokai en esta va con anillo de Doran, como se nota. Ahí está, se lo puede permitir. Que no va contra Lulu. Y vamos a ver si... No. Ah, vale. Y digo, el cambio de línea, no, Cloud9, no. Vamos a comprobar si estamos sincronizados. 30, 31, 32. Vas un segundo largo por detrás, pero bueno, bien. A intentar refrescarlo. Lo que pasa es que hoy no ha dado ningún petardazo esto, eso es raro. No sé. Quizás ha pegado uno de esos micro tironcillos que pasan inadvertidos algunas veces. Puede ser. Posible. Vamos a ver. Ya hablamos de este pequeño problema de Cortina Sao. Cortina Sao. Es como hablar portugués, añadir un Sao al final de todas las palabras y quedas como un nativo, quieras que no. Pero bueno, 07, 08, 09, 10. 11. Lo has arreglado, ahora vas 2 segundos por detrás. ¿2 segundos por detrás? Sí. Maldita sea. Pues nada, intentaremos arreglarlo mientras tanto. Minions have spawned. A ver, 41, Quentin, 42, 43, 44. No, 2 segundos por detrás, igual. Joder, maldita sea, pero ¿qué está pasando aquí? No lo sé, Raro, algo has hecho. Yo no he tocado nada, árbitro. Yo no lo he tocado.
¡Uy! Van a hacer la de la submarino nivel 1. Jugada nueva de Clown y pillan a Proly. Le quita muchísima vida. Va a llegar ahora ese disintoxicar por parte de Twitch. Ah, no. ¿Cómo va a llegar si tenía el submarino? Pues nada, Proly. Línea de medio en principio perdida. Cambio de líneas en Clown. ¡No! Maldita sea, me lo he perdido. Porque... Bueno, cambio de líneas. Ahí tenemos a Mundo y a Meteos compartiendo. ¿Estás conmigo? Oye, o bueno, a ver, 22, 23. Bueno, ahora vas por delante ligeramente. Bueno, podría ser peor. Aquí tenemos Bubadoo con Ball. Se da la vuelta a tu ataque por parte de Morgana. Llega Meteos, quieren asegurarse ese doble bufo. Aplastar. Y cuidado, Bubadoo. Ball tocado. Buen binding ese, buen hechizo oscuro. Y al final, Rarum. ¿Cómo lo sabía yo que Clown iba a hacer un cambio de línea? Es que ¿cómo lo sabía? ¿Por qué hacen eso? Pues vemos cómo se administran. Maokai no es un personaje malo en cambio de líneas, ni mucho menos. Su kit es kit 100% de jungla, aunque se juega en la top lane, porque está bastante roto actualmente. Sigue teniendo... Pero en 2 contra 1 no se desenvuelve mal. Tiene rango, el problema que tiene es que es maná. Evidentemente, Mundo para eso es muchísimo mejor. Sí. Bueno, también con la E puede farmear de lejos White Rise. Pero bueno, con los machetazos y la pasiva, Bols tiene un muy buen kit para quedarse ahí en la línea. Cuidado, porque parece que van a intentar algún tipo de play, algún tipo de cazada sobre Meteos. Fíjate que tenían ese guardián de visión en el Tribush. Los han visto a Wayrise y a Kez. Cuidado, Proly. Están dando ahí, le están dando bastante bien. Jaque sale a jugar bastante agresivo con Syndra, como debe de ser. Cuidado, está tonteando aquí. Que es que se deja ver muy peligroso también. Cuidado. Y ahí vemos que Jaire llegaba el ICE. Le tenía que empujar. Cocoon es bueno, llega Werner y de momento llega el puño. Aparece Meteo, se da la vuelta, doble bufo contra doble bufo. Que gasta el flash. Meteo le sigue. La bola de Oriana. Le ha faltado un golpe. Werner está tocadísimo. Meteo seguía. Pero no cae nadie. Ay, 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 Rarum. ¿Cómo estuvo la primera sangre? Clown en que va a sacar mucha ventaja de esta jugada, sobre todo en la línea de medio y en la jungla. Nivel 4 de Jai por nivel 3 recién subido de Proly. Ese ganko de Twitch y el de Meteor le han destrozado a Orianna. Lo ha dejado bastante, bastante tieso, francamente. Una lástima ahí que Wayrise no tuviera el nivel 2, porque, insisto, la cadena de control de masas que tiene Complexity es una barbaridad. Como Lemon Nation está aquí tanteando la jungla de Complexity, Sneaky sin demasiados problemas farmeando en top. Además, la línea se le está pushando en contra, así que situación perfecta para el AD Carry de Cloud9. Lemon Nation empieza a darse la vuelta ya por la grieta del invocador. De momento, la ventaja, evidentemente, es para los chicos del equipo rojo. 500 de oro por delante. Cuidado, Bolt. Lástima ahí de hechizo oscuro por parte de Wubadoop. Porque Quentin llega a conectar eso y lo parten en dos, por mucho mundo que sea. La verdad es que no sé yo si hubieran tenido suficiente para matarlo. Con el prender habrían dado ahí. El tema está en que estaba cerca de la torre, eso también hubiera sido importante. Y van a hacer la misma de antes. Bueno, ahora mismo es Browner que se viene a hacer la compañía. Dejan a Twitch farmeando tranquilamente en top. Sneaky que evidentemente pues va a salir con esa ventaja inicial de Twitch. Complexity ve que tiene que hacer algo diferente y van a hacerse el dragón. El problema es que este dragón... Hombre, con el escudo de Orianna y tal, no tienen visión tampoco. Nah, dragón limpio. Sí. Complexity busca la jugada, consiguen el dragón, se ponen por delante ligeramente. Y con esto la ventaja en oro, que tenía cambio de línea Cloud9, se ha ido a la porra. Exacto, es el precio de ese cambio de línea. Vienen ahí los chicos de Complexity cogiendo la oportunidad cuando se les ha presentado. También fíjate que contra Evelynn ya están empezando a plantar esos primeros guardianes de visión total. Uno a la entrada del azul de Cloud9. Aún así saben que estaba ahí porque Jai lo ha visto y le ha pegado un par de ataques. Jai que ya tiene ese cáliz de armonía. Importante, importante. También fíjate la diferencia de súbditos que hay entre Wayrise y Bols. También es demasiado significativo. 23 a 3 ganando claramente Bols. Un problema inmenso ahí. Bien ahí Lemon Nation con el escudo parando el fósforo. Cuidado porque tenemos a Meteos rondando la mid lane. Meteos farmeando ahí todo lo que puede y más. Kez ya con las botas. Fíjate en el guardián de visión que acaba de colocar en el Tribush ahí. Wayrise, este guardián de visión francamente no le sirve demasiado. Quizás debería haber guardeado en los golems en vez de haber guardeado ahí. Ese guardián de visión en realidad de lo único que lo protege es de una rotación por parte de Hyde desde la mid lane. Porque a Meteos ni lo van a ver ni lo han visto.
A ver qué sucede, porque Metros al 5, que es al 4. Aquí se podría liar bien. Metros que lo ha vuelto a ver. Cuidado, porque Sneaky está al 6, Quentin. Hay mucho peligro aquí. 3-4 contra 6-5 y aquí se va a liar. Y ahí llegaba la realización de Twitch, se tiran encima de Meteos, Werry pierde mucha vida, llegaba también el Ratata, llega el Flash, no va a ser suficiente el curar, y sí va a serlo, madre mía, kill para Twitch en rango máximo de Sneaky, más o menos, Kez está muerto, ala, kill para Jai, ¡pum! Me acabo patalea, cuento como patalea esa araña cuando te la cargas, además les costará el bufo azul a los chicos de Complexity, Cloud9 sacando oro, petróleo, lo que queráis. De esta jugada azul que se queda a Meteos. Primera sangre que caía a manos de Sneaky. Las noticias son malas para los chicos de Clown, ¿eh? No sé qué pasa aquí con Lemon Nation. No recibe demasiado castigo. Mundo con 42 súbditos. Uf, early game pinta fatal. Pinta fatal. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Hay lástima de cadena de CC, insisto. La maraña, primero, que era demasiado tempranera. Y segundo, que no conectaría sobre Meteos. El daño del veneno. Más la E. Cobrarían ese kill sobre Maokai y ahí Kez, que ya me dirías tú que estaba buscando. Bueno, pues apretaba no, la ser. R-High, evidentemente ahí había papilla de araña para cenar. A pesar de que suena asqueroso a High, le ha gustado mucho. Y con esto Cloud9 evidentemente recupera esa ventaja que tenía antes. Y desde luego hay un detalle importante, fíjate la diferencia entre Werrys y Mundo. Mundo ya tiene nivel 6, Werrys acaba de subir al 4, 35 minions de diferencia en camino entre ambos. Mundo, que ha estado 1 contra 2, ahora pueden deshacer ese cambio. En medio, 20 minions a favor para Syndra, el cambio de línea Clownelia salió perfecto. Es verdad que con el dragón se mitigaba la ventaja en oro, pero no así en niveles, eso sí que está claro. Así que... vamos a ver cómo avanza esto, pero lo tiene Complexity, aunque parezca una chorrada, minuto 9 la partida tiene perdida. Pero simplemente por la diferencia en las líneas. Sin duda. Y cuidado, porque ahí va a meter otra vez. Werrys está muerto. No tiene destello. Y además se llegaba la ulti de Evelyn, llega Mundo. No sé si le van a dejar la kill a Vols, ahí está. Bueno, no sé si a propósito o no, pero bueno, kill para Vols, kill para Mundo. 3-0 y 2000 de diferencia. Por cierto, Proly ahí perdiendo también bastante vida. Hay que le quería meter el combo. Otra bola más. El Sowi de Orianna. Cuidado porque Proly se da la vuelta, le mete en torre. Muerto. Llega el prender, llega el combo. Kill para Jai. Y como decía Rarum, muerto. Directo al pozo, Quentin. Directo al pozo, directo a la fosa. Llámalo como quieras. Pero ahí es donde se está yendo Complexity. 2-0-0 ahora mismo. Jai 1-0-0 Balls con un marcador de farmeo en este cambio de líneas. En fin, espectacular. Sneaky ya con el sable de aguas estancadas. Cuando tenga la hoja del rey arruinado y el filo fantasmal de Yomus, va a ser el terror sobre la grieta, el invocador. 0-0-3, Meteos asistente en esta partida. Cuidado que se la lían aquí. Y vemos que Twitch está tocadísimo. Sneaky no tiene hechizos, llega perfectamente el stun. Llega también la kill para Bubo Dubo al final del charco. Lemon Nation que va a caer también por el flash o pese al flash. Robert Exley remata. 2 contra 2, 2 por 0 para Complexity. Y ahí Cloud9 la ha liado. La ha liado, Quentin, la ha liado. Hay un pequeño traspié. Vamos a ver si Robert Exley consigue hacer el... cuidado, que sigue, Quentin. Destello. Destello que le sacan a Meteos. Pero veremos si sigue esta dinámica para los chicos de Complexity. Importante este kill que se ha llevado Robert Exley. Vamos con la repetición aquí. Bubadub, destello más R. Iniciación perfecta por parte del support. Sneaky que recibiría muchísimo castigo. Prender que tiraba Lemon Nation ahí sobre Robert Exley. No sería suficiente tampoco el destello. Fósforo más autoataque. Y por si acaso, misilaco. Sentenciarían ahí la vida del support en un 2-0. Una lástima que el primer kill se lo lleva ahora Bubadub. Pero bueno, ¿qué más da, Quentin? Fíjate en Bubadub, que ha empezado con las botas de movilidad más 5. Parte de la actualización a ese puñal de escarcha. Y ahora la situación puede ser más peligrosa de lo que parece, porque Bubadub con esas botas de movilidad podrá acampar por la mid lane. Podrá cubrir más terreno a nivel de visión más rápido. Fíjate que ya tiene la piedra de guarda, además de un guardián de visión total que ha colocado en la entrada de su rojo. Werrys que viene aquí al bot. Werrys que, cuidado, en fin. Jai le tira la ultimate y ahora mismo petárselo no se lo peta, pero sí que lo dejaría bastante, bastante tocado. Mucha presión en esta zona de dragón por parte de Complexity, pero Bolts en top lane ya a nivel 8. Sigue ahí
en su carrera particular contra los Utis. Cuidado, Jai. Y llega el software de Oriana, le van a cazar la Aquiles para que es de teleport de mundo cancelado. Ultimate de metros, yo no sé si hay, ¿por qué lo ha cancelado? Error grave ahí, sin duda. Está, se está decidiendo a bajar Quentin, ahora vuelve a subir. Uf. Ahí en mi opinión, error, porque a pesar de que hubiera. A pesar de que ha explotado Jai, la ultimate que ha seguido ahí de Meteos era brutal, llegan a colar el teleport ahí y la que les lían entre Mundo y Sneaky hubiera sido un espectáculo. Aún así, Dragón para Complexity, que consigue, bueno, capear el temporal un poco, se quedan a, ahora mismo a unos 100 de oro. Pero, francamente, ahí error grave por parte de Olds cancelando ese teleport. Sorprendido muchísimo. También la cazada de Jai, algo que no podía permitirse el midlaner teniendo el dragón disponible, pero evidentemente esas cosas suceden. Pero bueno, Bolsa aquí haciéndole el destrozo a la torre de top. Werrise que vuelve hacia arriba ya con ese catalizador protector. 36 súbditos, minuto 13, Quentin. Esto casi nunca lo vemos nivel LCS, menos que se trate de un support. Y eso para ser un support sería demasiado. Bacteriófago y brillo ya completado para Robert Xlee con las botas. Ahora mismo Robert Xlee es sin duda la gran esperanza de Complexity. Fíjate en Cloud9 como tenían bien timeado este azul. Sí, azul, pero llegan un poquito tarde. ¿Azul para qué es? ¿Para qué es o para...? Para Proli, para Proli. Ah, vale, que es que ha subido nivel con eso. Vale, vale, vale. Ahí está. Y aquí tenemos a Meteos, ahí no lo ven, a Bol sí. Claro, pero Meteos puede ser un gazapo en ese sentido al final. Nada de nada. Y lo que ha hecho bien Complexity es que con esta serie de movimientos de estar bastante de oro por detrás y como decía yo, con la partida perdida, en igualdad los han puesto. Ahora, que Maokai sigue sin poder aguantar al mundo, eso es un hecho como un castillo. 100 minions en un cambio de línea, minuto 14. A 44. 55 minions a favor y obviamente Vols, pues, es que le puede hasta divear, tirar a la torre y mátalo. Sí, no, ahora mismo la situación para Werrise es complicadísima. Clama ayuda ese Maokai en top. Maokai y Mundo son dos personajes Quentin que escalan de una forma muy parecida, de una forma muy lineal. Los dos tienen un late game brutal. De hecho, Maokai tiene una mejor fase de líneas. No es tan blando como Mundo en los primeros niveles antes de llegar al 6. Pero el problema es que ahora mismo la ventaja que le saca Bolts es demasiado significativa. Estamos hablando de un Werrise que ahora mismo es súper diveable. Fíjate cómo está yendo también High. De hecho, tiene un guardián de visión ahí colocado y creo que lo están viendo cerca del azul. Sí, lo están viendo porque lo están pingando en Complexity. Así que Werrise, amigo, vas a morir. O sales de ahí quemando rueda o mueres. Y Quentin ha decidido morir. Y quemando rueda no va a llegar Werrise, aunque Jai falla el combo, da igual la última y sí que no la falla. Kill para él, se llevan la torre. Pierden a cambio la de bot, 3 para 3, puseando, quiero decir. Y ahora hay que ver la rotación de Cloud9. En vez de intentar atacar a la segunda, el que está moviéndose es Jai a medio. Complexity sí que se ha quedado. Sí, puede ser una buena respuesta. Cuidado porque Vols tiene teleport, Intentar llevarse esa torre de medio, veremos si lo consiguen o no. Pero aquí Complexity tiene que decidirse. En mi opinión, el call es tirar la torre de tier 2, dejar a Orianna al medio que defienda como pueda. Total, esta torre está a la mitad de vida y como está la partida, la terminarían perdiendo. Tarde o temprano viene ahí Complexity llevándose la torreta de tier 2. Torreta de tier 2 de Toblin, en este caso, la que estaba amenazando Vols con Mundo. La torre medio que cae, era evidente, esa torre estaba sentenciada. Desde que Jai mató a Proli, ese uno contra uno. Trinidad ya completada por parte de Robert Xlee, hoja del rey arruinado para Sneaky. Aún así necesita el filo fantasmal de Yomus para tener ese verdadero salto de calidad. Pero que da bastante miedito ahora mismo es Vols, fíjate en él. Ya tiene ese rostro espiritual completado, botas de mercurio. Chicos de Complexity que van a responder también de una forma simple, llevándose la torreta de medio. Ahí Cloud9 hasta cierto punto sacando de orejudos Quentin. Torre fácil. Fíjate también interesante que es priorizando esas botas de reducción de enfriamientos. Probablemente ahora tiene 20% de reducción de enfriamientos, sin contar lo que puede llevar en runas. Espíritu del espectro fantasmal en camino, ahora mismo se lo acaba de completar. Jai, que ya tiene la vara innecesariamente grande. A ver si Jai de segundo objeto se hace la tenaza. Es una opción. De todas maneras, a lo mejor en esta partida le rentaba más buscar Zonia. Y simplemente porque ya lo hemos visto, ¿no? El fallo de posición que pueda tener Syndra puede ser la muerte. Evidentemente están por delante, aunque no tanto en oro, sí en niveles.
Y seguramente Jai vaya a buscar el ser agresivo. Veremos si es Rabadón o Tenaza. Me parece que son las dos mejores opciones. Aunque el Zonia tampoco lo descarto del todo. Me extrañaría. Sí, a mí también. Pero bueno, si se lo hace, tampoco sería un... una sorpresa mayúscula. Y lo que sí que hace muy bien Clown, en, si te fijas, siempre en los momentos de dragón, nunca se... Esto en condiciones normales. Evidentemente hay mejores partidas y peores. Nunca se exponen, siempre están... buscando la jugada tranquilamente, el farmeo seguro, la compra, como lo está haciendo ahora Mundo. Mundo que ya tiene ese roso espiritual, además de las botas de Mercurio. Desde luego, para el daño mágico que tiene Complexity, y es mucho. Maokai, Orianna, evidentemente Lise, Corki, gran parte de su daño también es mágico. Mundo ahora mismo para ellos es inmortal. Se tira la ulti, tira para adelante. Ya está entrada del rojo. Ahí esos dos guardianes de visión total me parecen hasta cierto punto algo excesivos. O bueno. Va a poder limpiar ese guardián de visión. Vamos a ver qué sucede, Quentin, porque el dragón aparecerá en menos de 30 segundos. Embrutecedor ya completado para Sneaky. Como comentábamos, filo fantasmal de Yumus en camino. Vara de las edades, ya tocaba. Completada para Werrise, muy, muy tardía. Y lo interesante es Robrex League. Fíjate que está yendo por la hoja del rey runeado del segundo objeto. Esto se explica por el mundo. Si no hubiera mundo, eso sería un intento de filo infinito como la copa de un pino. Mientras tanto, Complexity, que está ganando la línea de medio. Fíjate cómo están zoneando. Ahí, cuidado con cebarse con Balls. Sí, pero Ball no es el objetivo. Aunque le vaya un poco quedando poco a poco. Los chicos de Cloud9 empiezan directamente este dragón. Vamos a ver cómo lo terminan los súbditos de Complexity machacando esa torre tier 2. Y cuidado, que es... hasta luego, ¿qué? ¿Qué es que se come el combo de Syndra? Al final está tocadísimo. Llega el rapper, pilla a Sneaky. ¿Qué es que se va con el flash? Llega Meteos, solo intentaba. Última y buenísima de Evelyn. De momento también tiraba el flash. Uadu, no cae nadie. Parece Werrise. Puede que sí. Llegaba el ratata. Jai consigue la muerte sobre Morgana. Quieren cazar a Werrise. Ball, que corre mucho. Machete perfecto. 2-0 para Cloud9. Dragón para ellos. Prácticamente 3. ¿Qué? Mira cómo se quedó. Y ahora quieren buscar esa segunda torre de medio. 3-7. Mucha ventaja de oro. Y desde luego partida, bueno, mejor dicho, pelea muy limpia y difícilmente mejorable. Nos pone la repetición, sin duda sí que ha estado bastante bien los chicos. Y cuidado ahí, Jai. Bien la maraña por parte de Kez, llega a conectar y hubiera estado en peligro el midlaner de Cloud9. Torre que llevan 3-4 en este marcador de torres, aproximadamente unos 4K de diferencia. Robando el azul también, y aquí Bolt recibía castigo. Pero si alguien recibía castigo era Kez, que conseguiría escaparse. La última teoría era sobre Sneaky, bien, pero ahí Cloud9 estaba muy bien posicionado, tan solo conectaba sobre él, Bubadoop, que terminaría cayendo al daño de Jai, ahí está, bien ahí en esas mecánicas con Syndra, y ese maletinazo, Quentin, que me ha dolido hasta a mí. El árbol caía, azul que van a robar en Complexity, o al menos lo van a intentar, bien hecho ahí sin duda, robo por robo. Pero bueno, de momento la partida, pasamos de la partida, son Cloud9, sin duda les interesa pisarle un poquitín a esto. Para no llevarlo al terreno Complexity, a ese terreno. Sí, digamos que. Más 60. La franja, ¿no? Ala, ala, más 60 tampoco. Hombre, pero... un minuto Complexity. Sí, es. Digamos que es. ¿Cómo decirlo? Pasar de escaño, ¿no? O de escalón. La zona del mid-game, la zona del late-game y la zona Complexity. A ver, evidentemente esto es. Esto es muy Complexity relativo. Complexity que está por encima incluso de la zona Millennium. No sé yo. Ahí Ay, está. Sepa, Millennium no ha hecho ninguna partida de 80 minutos en este split. No, pero en el Relegation Promotion tuvieron 70 largos. Ah, son 10 menos. Bueno, ahí está. Bueno, raro, en esos largas. Niveles. De todas maneras, ten en cuenta que las partidas largas suelen ser. Ay, Proli. Ay, Proli. Ay, la del submarino llega perfectamente. Por parte de Sneaky se lleva uno para llevarse la doble. Doble kill para Cloud9. Una para Lemon Nation y otra para Sneaky. Qué bien lo ha hecho aquí la de Carry Sneaky, que debería irse, me parece a mí, aunque se va a curar con los fantasmas. Ah, no, ha fallado. Y mientras tanto, Balls es un mundo particular de botlane, que se va a llevar la torre, aunque este teleport es muy bueno. Lo malo es que no estaba Twitch para pegar la torre. Doble stun de Syndra, combo sobre Bubadoom. La kill es para Jai con la Q justo después. Lo que tanquea Balls no es normal. Tres muertos en Complexity. Tú decías que tenían que buscar la jugada agresiva. Vaya que sí lo hacen, Jai, que está tocadísimo, cuidado. Pero al final se llevan la torre inhibidor, que es lo importante.
Cloud9 que se va. Inhibidor descubierto, minuto 21.50. 5.000 de oro de diferencia, perdón, 6.000 de oro. Y ahí está la del submarino. Y es importantísimo, Quentin, lo que define a los jugadores profesionales por encima del resto de jugadores es que saben exactamente dónde está su límite. Y ahí es Nicky, en fin, lo tiene el tío al milímetro. Sabía exactamente hacia dónde podía llegar, hasta dónde debía tirar el curar. Lo hemos visto, una de las mejores jugadas con Twitch, una de las mejores cazadas, uno de los mejores submarinos, Quentin, que hemos visto en esta temporada. Muy limpio, 2-1-4 ahora mismo es Nicky. Veremos qué se hace de tercer objeto, de momento pinta fervor. Ya veremos qué hay más adelante. Señor Roberto Ixley, que ya tiene las botas de penetración mágica. Pronto debería tener también esa hoja de rearruinado, pero ahora mismo está bastante por detrás respecto a Sneaky. Los chicos de Cloud9, que parece que están empezando a mirar con ojitos al varón. Francamente, no sé si les interesa, no debería interesarles. Lo que probablemente les debería interesar es a caminar directamente dentro de la base de Complexity y llevarse ese inhibidor de la Milena. A partir de ahí empezaremos a hablar de plays. Sneaky está buscando la cazada. Pues es importante llevarse ese inhibidor de una forma tan tempranera, porque cuenta en minuto 23, llevarse un inhibidor no es lo mismo que llevárselo minuto 30. Ahora mismo los chicos de Complexity sufrirían bastante contra esos super súbditos. Fíjate en Balls, que tiene esa armadura de Warmog, ahora mismo bajárselo es misión imposible. Veremos cómo se buildea Wayrise. De momento nos enseña ese cristal de rubí la capa de Negatron. A mí personalmente me parecería un error si en esta partida decide ir a por el medallón de hierro solar, y como decía en la anterior, aquí no es tan justificativo. Sí que es cierto que hay daño de zona mágico en Cloud9, pero no me parece lo suficientemente intensivo. Quizás el rostro... ahí está. En mi opinión aquí se ha equivocado. Protección de la legión para Wayrise. Quizás lo mejor debería haber sido ese rostro espiritual, buscando la reducción de enfriamientos, buscando maximizar la cura de la pasiva. Pero bueno, parece que prefiere la protección de la legión. A nivel de defensa de zona, con la ultimate, ese 20% de reducción de daño, sin más, yo creo que es suficiente contra la composición de Cloud9, porque insisto, daño mágico de zona que puede hacer Mundo, el que puede hacer Meteos. El resto es hype, pillar a uno y reventarlo. Y para eso la protección de la legión, digamos que no va a ayudar demasiado, porque no tiene el mismo... no tiene bastante impacto. Pero bueno, Quentin, se ha decidido por ese objeto, insisto, bajo mi punto de vista es un error. Yo pienso que Wesley simplemente está repitiendo o intentando la partida de antes. También hay que ver... es que la reducción de enfriamientos es que la necesita. Claro, pero hay una diferencia importante, y es que antes Maokai, o cuando hemos visto a Maokai normalmente hacerse ese Solari, ha ido por delante de la partida, y en esta partida es que va muy, 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 muy por detrás. Pero bueno, al final también es verdad que estar en esta situación no es fácil. Por cierto, aquí tenemos a Cloud9 haciéndose un dragón muy, muy sencillo. Y el próximo paso que deberían mirar es buscar ese inhibidor. Como tú decías antes, ese impacto va a tener a partidas mucho mayor que en minutos posteriores, pero simplemente porque los super súbditos salen cuando las builds están a medio hacer, ¿no? Por cierto, fíjate si están a medio hacer. Orianna ha priorizado ese bastón de vacío por encima del objeto con Rabadón. Tal y como está la partida, es lo que toca. Claro, pero es que es lo que toca, y sabe que es muy subóptimo, que no le va a aportar lo que tiene que aportarle. Pero o eso, o quedarse todavía más por detrás. Entonces... exacto. Son las opciones que tiene. También... fíjate en las sombras gemelas que se ha hecho Bubadub contra las jugadas de Sneaky con Twitch. Sin duda son una muy buena solución. Por aquí Cloud9, bueno, mi opinión, debería dar un paso hacia adelante y empezar como mínimo, a intentar limpiar esas torretas de tier 2 de bot y de top. También tiene la opción de meter algo de presión en esa zona de varón, atraer a Complexity, forzar un 5 contra 5 y que empiece la fiesta, que gane el mejor. Y tal y como está la partida ahora mismo, con el pico de poder que está experimentando Sneaky comparado con Robert Klee, a pesar de que se haya terminado la baja del Rey Arruinado, deberían ganar sin demasiados problemas. Pero ya veremos cómo lo plantean. Hai está metiendo presión en bot, lo cual nos indica que Cloud9 probablemente está deseando hacer una rotación a esa línea. Meten presión en medio, pero Hai se está moviendo hacia dicha línea. Probablemente el planteamiento es andar directamente a por el inhibidor y llevárselo.
pero Wentin, esto lo podrían haber hecho hace ya un rato. Y cuidado, Rice. Warren que de momento recibe una carga de Drawn. El stun de Syndra tampoco va a cubrir nada más que eso. El problema también es que los jugadores muchas veces se andan dando vueltas en plan de, bueno, pues ya que vamos a base, vemos un dragón, hay que pusear esta línea. Por cierto, ¿cómo que se come Robert Slee? Se queda tocado Corki, con esto le han zoneado, con esto Clownin puede dar el paso al frente. De hecho, el inhibidor se quedaba descubierto, minuto 22, y fíjate, Broly que de al final gastaba el destello, tiene el prender, que se queda muy tocado de todas maneras. Ahora sí que sí, el inhibidor cae, inhibidor que tira Sneaky, 3-10 en muerte, 7000 de oro de diferencia para Clownin. Y es que han pasado 5 minutos largos en los que no han hecho nada. No han hecho nada. Exacto, y ahora el problema es que Robert Xlee ya tiene la baja del rey arruinado, un objeto que para bajar su super suit y todo va súper bien. Y no es lo mismo, no es lo mismo que antes. Ahora, un punto tarde los chicos de Cloud9 en una jugada súper simple que podrían haber hecho antes. Pero bueno, tampoco pasa nada, están jugando sin duda a asegurar la partida. Y el problema con el que se encuentran ahora mismo es, sí, has tirado el inhibidor de la mid lane, pero ahora tienes que invertir tiempo en defender top y defender bot. Hay una oleada de súbditos inmensa que probablemente o se les lleva a la torre, las deja muy tocadas, y vamos a ver qué pasa aquí. Porque Complexity parece que se han vuelto locos. Pelear, ¿en serio? Warrix iniciaba, Robert Slee tiene que utilizar la Valkyria, tiene escudo negro, mundo se tira la última y gran ulti de Meteos. Y llega la de Brown, Broly que debería caer, Aquiles para High. Llegaba el Sowith también, el Ratata de Sneaky, mientras tanto Warrix tocadísimo. El stun de High le pilla, kill para Vols, que se tira encima de Kel, llega el destello, lo va a matar Mundo. Ahí está el machete, perfecto, el flash, el Rappel, se puede salvar con eso. High que quiere llegar con el stun y no lo hace, Vols que el machete no le va a llegar tampoco. Clown va a buscar ese varón Nasor, dos muertos, uno prácticamente igual. Y mientras Robert Slee dice, pues me voy a llevar tu torre, o por lo menos a intentarlo. Sí, por lo menos a intentarlo. Está ahí con Bubadub, Hay que ha apretado la B y está ya en la base. 3-12 en este marcador de kills, Quentin. Chocas de diferencia, bien ahí Complexity. Al mal tiempo, buena cara. Y aquí, lástima de hechizo oscuro sobre High, porque cuidado, porque en fin. Si lo hacen bien, lo revientan, pero aquí, exacto, lo que no puede hacer Robert Xlee es quedarse medias tintas. Y ahí vemos que High se llevaba la muerte, que ya llegaron con el stun, Bubadub. Efectivamente, sale con el flash. Varón, mientras tanto, para Cloud9. La torre caía, es verdad. Pero Robert Xlee también. En fin, no van a tener tiempo de buscar ningún objetivo en Cloud9. Pero desde luego... tienen la partida en su mano, ahora tienen que intentar finiquitar lo antes posible. Sin duda. Y hay un detalle que me sorprende bastante, fíjate en los objetos que tiene Twitch. Sí. Jomu con bailarín con hoja del rey, aquí tenemos repetición de la pelea, es, bueno. Es el camino a seguir, sin duda. Fijaros también todo el daño que es capaz de absorber Balls. Aquí me sorprendía bastante el destello más ultimate por parte de Meteos. Se giran a por él en Complexity bastante bien, el problema es que el daño de High es demasiado. Broly que explota, Balls que evidentemente hace lo que quiere. No es un factor el daño que tiene ni Warrise ni Kez para matarlo. Destello que utilizaría Balls, destello que utilizaría Kez más el rappel. Y lo que me sorprendería es que sacarían también el destello de High. Ahí el jungla de Complexity, torre de tier 2 que se llevan en Cloud9. Probablemente ya con el inhibidor de botlane en mente. Teniendo el inhibidor propio descubierto, sin duda les interesa llevárselo. A ver qué sucede. Okay, Wendy, en fin. Sneaky a lo suyo, que es tirar la torre. El resto y ahí se tira Meteo. Vamos a ver, Sneaky High pegando la torre. La van a tirar mientras el esto se pelea. Al final el zoneo suficiente. Aparece Robert y en ese momento Warrix que debería morir. El machete perfectamente le mata. High mientras tanto mata a Morgana. Broly cae. Es Aquiles para Twitch. Van tres. Y se tiran encima de Kel. Mira Vols dónde va. Mundo va donde quiere. Y se lleva otra kill. Mundo remata. Doble kill para Vols. 5-0-5. Cae la primera torre Nexo. Van a por la segunda. Y evidentemente, 30 segundos, 43 segundos ahora. Rarum, Complexity pierde esta partida. Robert Slee muere para el tanto. Y después, Cloud9 acaba.